Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Rubio comentando un nuevo gameplay de un nuevo juego que se viene al canal chicos y estoy súper contento y emocionado de grabar este juego. Es Paragon, ¿vale? Desarrollado por Epic Games, juegos hay empresa relacionada con Gears of War y todas estas sagas impresionantes. Juego hecho con el motor Unreal Engine 4, ya veréis que gráficamente es espectacular, pero espectacular. Y es un MOBA, chicos, un MOBA en tercera persona como puede ser Smite. Lo que pasa que sí que es verdad que la cámara está un poco más cerca de nuestro héroe, Dios, o llámalo lo que quieras, ¿vale? Tío fuerte que mete joyas a todo Dios. Y nada, chicos, este juego yo ya lo probé, de hecho soy nivel 11, aquí no lo estaréis viendo porque lo tapa mi cabeza. Pero me han dicho que lo cambiaron hace poco, o hace relativamente poco lo cambiaron, y ahora es mucho más rápido, hay muchos más héroes, hay muchas más cartas. Hay muchas más cosas. Hay de todo, ¿vale? Literalmente hay de todo, ¿vale? Por ejemplo, han puesto esto de misiones diarias. Completa para conseguir estrellas. ¿Para qué quiero estrellas? ¿Para qué quiero las estrellas? Ah, vale, para megacámara mensual. O sea, supongo que si consigo las misiones, me darán las estrellas para desbloquear la megacámara mensual. Que me dan Murdoch, mordedura de serpiente, aguas. Es un aspecto legendario y una llave dorada de botín. Vale, luego tenemos. Ah, cofre de estrellas también. Por estrellas también desbloqueamos los cofres. Ok. Inflige 250 de daño a estructuras, mata a 100 secuaces enemigos y destruye un inhibidor enemigo. Bueno, no pasa nada. Esto lo iremos viendo, ¿vale, chicos? Nada. Lo dicho, nos vemos en partida. Uy, madre. Uy, madre. Vale. Creo. Hostia, ¿esta quién es? ¿Morigesh? Hostia, ya ves, a ver. Uy, qué miedito de personaje, ¿no? De así como un pelín de mal rollete. Bueno, yo creo que me voy a elegir a esta señora. Me ha encantado lo de la espadita y esas cosas, tío. No sé qué es, no sé qué es. Pero vamos a ver. Es escurridizo, mando, daño de ráfago. De ráfaga ofensivo y hostigadora. Es cuerpo a cuerpo y es para... de dificultad intermedia. Bueno, nosotros lo petamos. Tiene potentes ataques básicos. Potencia de habilidad la tiene bien. Resistencia la tiene mal. Y movilidad la tiene muy bien. Así que vamos a ver información del héroe. Espada helada, nivel 1. Ataque básico cuerpo a cuerpo que inflige 58 de daño básico. Vale. Auroras, simulacro congelador. Auroras salta 700 unidades en la dirección hacia la que se mueve. Y deja atrás una réplica de hielo de sí misma. La réplica traerá los atacantes de las torres y secuaces. Los ataques de las torres y secuaces. Enemigos mientras permanece en el mundo durante. ¿Cuánto tiempo? Un segundo, no me ha dado tiempo a leerlo todo. Bueno, esto va a ser unas primeras impresiones de Aurora y de Paragon al mismo tiempo. Increíble, chicos. En este canal lo vais a ver todo. No lo hace Smite, si te lo recuerdo mal. Equipa tu primera carta. Tengo tres puntos de cartas, ¿vale? Estos son como objetos, ¿vale? Entonces tenemos poción de salud, poción de maná y centinela de explorador. Vale, pues vamos a escoger. Elegir carta. A ver, elegimos carta y elegimos carta, ¿vale? Ya tenemos los tres. Luego deberíamos ir hacia aquí, que es regeneración de maná, poder. Y regeneración de maná. Me dicen que me haga poder, ¿no? Control izquierdo para mejorar. A ver, que me digan cosas. Puedo desbloquear una habilidad. Debería de desbloquear. Debería de desbloquear lo que es el salto, ¿no? Digo yo. Para huir. Vale, se están enfrentando en medio. Voy, voy, voy. A ver. Madre mía. Es que me parece muy heavy, me parece muy heavy. Creo que han alejado un poco la cámara. Lo cual me gusta mucho. Vale, no tiene mucho alcance, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? La mato, ¿eh? ¡Fuera! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Me escapo, me escapo! Me tiro la poción. Perfecto, perfecto. Madre mía, chaval. Ya hemos conseguido dos kills para nuestro equipo. Ideal. Creo que también se ha muerto uno de nuestro. Pero creo que ideal. Se están enfrentando mucho en medio. ¿Esto será el meta o cómo va la cosa? ¿O es porque todos somos muy noobs y no sabemos cómo van las cosas, tío? Es muy probable, ¿vale? Por cierto, la carga de curación tiene dos usos.
Así que por eso me veréis utilizarla dos veces. Vale, hola. ¿Qué haces? Tiene pinta de que la niña esa tiene mucho daño, ¿vale? Mira, qué barbaridad. Es que me gusta mucho el apartado gráfico de este juego. Vale. ¿Se la han cargado? Las torres hacen mucho daño. Ahí estamos. No deberíamos enfrentarnos bajo torres, sinceramente. Bueno, pues si tanquea a este hombre, sí. Vale, pues me voy. ¡No! Es que no deberíamos haber tanqueado ahí bajo, pero bueno. Cada uno. A ver, tengo un punto de carta. No puedo gastarlo en nada de momento, así que nos vamos como hemos venido. A ver, ¿esto qué es? ¡Chau! ¡Madre mía! ¡Cómo mola! Mola que te cagas, ¿eh? Desde luego los personajes se mueven más rápido, ¿eh? De lo que yo probé. Muy chulo, muy chulo. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Primeras impresiones, precioso, súper rápido, ágil, sobre todo encuentro el movimiento de esta muy ágil, ¿eh? No sé si será por el personaje, pero vamos, desde luego ágiles, ¿vale? Bien. Le hemos hecho sufrir un poco. Hemos subido a nivel 2, vamos a subir. Aceleración, 40 de creo, camino de hielo transitable. Vale, inmovilización al tocar el anillo. Vale, pues vamos a desbloquearnos esto. Vamos a ver lo que es. Vale, creo que esto hace daño y todo, ¿no? 1200 unidades de alcance, 40 de daño de habilidad. Vale, creo que nuestras habilidades funcionan por con daño de habilidad, ¿no? O sea, es decir, soy un mago, básicamente. Daño de habilidad, sí. Daño de habilidad. Sí, todo es daño de habilidad, excepto los básicos, que son daño básico, evidentemente. ¿Puedo subir aquí arriba de un salto? ¡Oh! ¡Ole! ¡Qué barbaridad! ¡Me encanta, me encanta! ¡Toma! ¿Qué pasa? ¡Genio! ¡Me encanta! Estoy disfrutando como un enano. Por cierto, chicos, la cámara aquí a lo mejor no es la mejor opción, pero no os preocupéis que en el siguiente gameplay la moveré, ¿vale? Si veo que os gusta esto, la moveré. ¡Madre mía! ¡Cómo me encanta esto! ¿Soy un jungla o algo parecido? Porque si soy un jungla, me encantaría saber el meta del jungla actualmente. Vale, es que creo que está pusheando esta niña aquí sola. Vale, creo que se va a tirar, ¿no? ¿O no le va a dar tiempo? Estoy aquí. ¿What? Te han hecho el lío. De Montepío. ¡Woohoo! Ahí estamos. Ideal. La hemos pillado, ¿eh? Y podemos... No tenemos mana. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque somos muy fuertes. Vale, vamos a poner un guarda tal que aquí. ¡Upsa! ¿Vale? ¿Vale? Vale, este tiene más daño que yo, ¿eh? ¿Vale? ¿No puedo utilizar habilidad? Sí, ahora sí. ¡Woohoo! Venga, cógeme esa, anda. Mira cómo mola el vaqueo, tío. Me parece muy heavy, lo que hacen con este juego, tío. Me parece muy heavy, tío. 6 de poder de maná, 30 de maná, 60 de salud y regeneración de maná. Me voy a hacer daño, Voy a ir a por daño. Voy a ir a por daño, chicos. Ay, espera un momento. ¿Cómo abro la tienda otra vez? No. ¿Cómo abro la tienda? Es para gastar poder de carta, la G. Vamos a mejorar. Las cartas las podemos mejorar, ¿vale? Una vez. Ah, pero esta no tiene para mejorar. Golpe de mejora, aumenta el daño infligido a los héroes, 12 de poder. Vale, pues vamos a... A ver. Pero espera un momentito, yo me estoy liando aquí un poco. Vale, tenemos que atacar líneas, Pero lo que estoy viendo es que no atacamos muchas líneas. ¿Esto qué es? Un círculo de daño. Me pone muy cachondo esto también. No, sigue avanzando, vale, no puedo mirar eso mientras que avanzo. Voy a por esta mujer. Yo creo que es muy débil esta. A ver. Madre mía. Los minions te destrozan, Los minions destrozan mucho, tío. Hay que darle el last hit a los minions para que te den el oro para desbloquear las cartas.
Bueno, vamos a llamarle Oreo porque no sé lo que son. Son orbes naranjas. ¿Vale? Definitivamente somos laner, ¿eh? Definitivamente. Vale. Vale. Ok. Cuesta bastante, ¿eh? Ahí estamos. Es bastante fastidiado el juego. Te quiero decir, es complicado. Pero bueno, supongo que es adaptarse. Supongo que es ir adaptándose, tío. Creo. Daño de habilidad. 46,3. Debería subirme el círculo este que tengo. Allí están todos super lows, tío. Pero están vaqueándose. La lástima. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, genius? Te he stuneado, ¿eh? ¿Vale? A ver si podemos ir dándole un poco. Ok. Vale, vale. ¡Opsa! Mierda, ¿y este? ¿Vale? No, no quería hacer eso. Me ha esquivado el toque, pero lo hemos matado, lo hemos matado. Uf. Vale, vale, vale. No tengo mana para pelear a esa zorra. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Como se suele decir. Estos dos son dos tíos, ¿eh? Hay que ir con cuidado. Ese tío es un carry. Y no hay que enfrentarse así muy, muy de cara. Vamos a ir a base. ¿O no? ¿Vamos? ¿No podemos cancelar esto? Sí, vale. Vamos a hacernos esto, a ver si podemos. Vale. No podemos, eh. Evidentemente ya estamos viendo que no es una jungla. Porque no es una jungla, excelente. Voy a base y ahora vuelvo. Que tengo un montón de cartas. A ver. ¿No puedo mejorar esta? No. Manual. Vamos a hacernos algo que nos dé poder. Vamos a filtrar por poder, ¿no? Digo yo. O esto me da poder. Y aparte tiene huecos para mejorar. Me da 6 de poder. Vamos a equiparnos esto, ¿vale? Ahora si pinchamos aquí, estas son las mejoras que le podemos poner, ¿vale? Entonces vamos a equiparnos eso. Yo creo que ya tenemos bastante early. No sé cómo van nuestros compañeros de nivel, los enemigos. Van bastante bucados de nivel los enemigos. No estamos rompiendo torre, tío, pero... no sé. Vale. Joder. No son duros los minions ni nada, me han dicho. Vale. Perfecto. Madre mía, me han quitado media vida a los minions, tío. Vamos a subir la R, tío. Es la ultimate, ¿vale? La R es la ultimate. Vamos a ver si vamos a por la línea de la derecha, tío. ¿Cómo? Aquí se daban... ¿what? No. ¡Hola! ¿Qué pasa, maja? ¿Vas a entrar? ¿Pero por qué no se me lanzan las mierdas, tío? ¡Joder! ¡Déjame en paz! ¡Ja, ja! Y muere por la torre. Estoy hecho un genio, ¿eh? Del mundillo. Eso es lo que tienen los novitas. Los novitas no pueden dejar a alguien que se escape con poca vida, chicos. Eso deberíais de saberlo. A ver, tenemos un punto, no vamos a hacer nada. Simplemente recuperarnos la vida y volver a la línea. Me voy a la línea. ¿Quién está dominando a quién? A ver, los enemigos, ¿cómo van? 5-1. Yo voy 5-1 también. Vale, vamos a intentar gankearle, ¿vale? Desde luego está siendo un gameplay cuanto menos entretenido, diría yo. ¡Opsa! Vale, hasta luego. Hasta luego. Na, na, na. Vuelvo al ataque. Estamos perdiendo muchas torres y yo creo que es porque no están... ¿veis? Eso que han hecho, quiero saber cómo se hace. No lo recuerdo.
No lo recuerdo cómo se hace, bueno. Vamos a la línea de la izquierda, anda. Buenas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Hostia, ahí está. ¿Vale? Bueno. Apenas tiene daño, el carry ese, tío. Nuestro equipo está pillando mucho, por lo que parece. Y no me gusta. Porque estaba muerto. Ah, no, no, ha muerto los del otro equipo. Bueno, pues mejor. Pues mejor. A ver si soy capaz, tío, de ayudar a alguna línea, tío. Sería increíble. Buah, madre mía, esos minions. Eso tampoco estaba, tío, cuando yo jugaba. Me fascina gráficamente este juego, Esto de poder saltar las alturas, tío, en este juego. O sea, me parece una locura, Vale, la rompemos. La rompemos, la rompemos. Fuerte, darle fuerte ahí, vamos. Ahora no, vamos, que los minions duelen mucho. Hace mucha pupa los minions. Vale, vamos a subirnos esta habilidad. Perfecto. Cuidado, cuidado. Cuidado que esta gente tiene daño. Me puedo acercar a ella, No. Me puedo acercar a ella, pero han venido ahí a saco Paco y ya no es la mejor idea. Vaya. Así que me voy por donde he venido. Que no pasa nada. Ella va a quedar tranquilamente y vamos a defender. Vamos a ver un pelín de café. Vale, a ver. La idea va a ser mejorar esto. 16 de poder. Elegir carta. Ah, no podemos. No podemos. Necesitamos 2 puntos. Tenemos 1. Bueno, más se perdió en la guerra. A ver. Oye, no me gustaría. Ahí estamos. Vale. Vale, a ver si lo cojo. What? Bueno, pues nada. No sabía cómo era la ulti, quería utilizarla para ver, para probar. Pero evidentemente no, la calaria esta no me ha seguido. Parece que no. Opsa, venga. ¡Hasta luego! Un abrazo, Que aviséis cuando lleguéis. Calaria está muerta. Parece que Calari todavía tiene menos idea que yo de... ¿Calari es? No, Rasim. Sí, no, es Calari, es Calari. Tiene menos idea que yo de jugar, ¿vale? Todavía, así que imaginaros cómo va a ser, cómo es esta partida. Ya no funciona lo de... Creo que es cuando te rompen torres, vas perdiendo las posibilidades de moverte rápido. Me parece lógico, porque si no llegarías a defender inhibidor súper, súper veloz. Este tío es mejor no enfrentarlo directamente, Más somos nivel 6. No deberíamos, vaya. Mira, mira, es que me tiene unas hostias que no son normales. ¿Dónde vas? ¿Qué me han metido aquí? ¿Y esto? Vamos. Vale. Ok. Mira cómo se va. Se va con el rabillo entre las piernas. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ahí estamos! Ya sabía yo que no iba a ser, chicos. Un segundito que mire el móvil, por si acaso es algo importante. Vale, no es nada importante. Me voy a base. A ver, deberíamos tirar torres y empezar a ir a objetivos, ¿vale? Yo no estoy haciendo muchas kills. 6-1 voy, pero yo creo que es por el personaje que está un pelín rotillo, ¿no? Me han dicho. Me comentan por aquí que está rotillo autoequipar, ¿no? Mejora de maná, 2. Y esto, 2. Vale. Vamos a equiparnos esto. ¿Veis? Ya tenemos las dos equipaciones sobre el objeto. Y esto pues nos da mejoras. Ahora mismo tenemos más maná. Es que teníamos muy poquito, tío. Y se notaba mucho, tío. No me queda café.
Vaya por Dios. Hostia, que se había caído. Esta gente deberíamos de intentar atacarla, chicos. ¿Vosotros qué opináis? ¿Podemos o no podemos? ¿Quién está ahí? Sí, esos dos no son muy allá. Necesito ayuda aquí. Eso sí, necesito que venga alguien. A ver, venirse. ¡Uy! ¡Uy! ¿Solito? ¿Qué pasa, genio? ¡Uy, no! Esto no quería... ¡Esto! ¡No! ¿No te pilla? ¡Qué bien! Ah, hostia, eso hace daño por tiempo. Vale, mi ulti le deja como un marcado y luego le hace daño. Oye, una cosita. O sea, ese tío me ha quitado más de la mitad de la vida así de gratis, de los básicos. Han perdido torre. Yo estoy contento con ello. Deberíamos atacar a este tío de aquí. No, no acierto, no acierto. Ahora mismo estoy fallón, estoy fallón. ¿Vale? ¿Y esa ulti? Madre mía. No he visto a nuestro compañero aparecer por ahí para tirar la ulti. ¿Vale? ¡Me voy! ¿Qué es esto que tengo encima? ¿Qué es esto? Hasta luego. ¿What? Vale, esa ha sido la ulti de uno de los dos. Del Revenant. Vale, el Revenant está muy fuerte, chicos. Una lástima. Vale. Vamos a ver qué nos podemos hacer ahora. Yo me haría un pelín más de daño, ¿no? ¿O qué? Vamos para allá. Se me estaba... Es que no entiendo muy bien lo de las cartas. Porque tengo aquí esto y no me deja verlo bien, tío. Solo lectura, ¿veis? 6 de poder y... Vale. Sí, necesitamos hacernos daño, básicamente. Y acertar con las habilidades, tío. Porque estoy muy fallón, ¿eh? Además, asocio. La habilidad esta que doy un círculo, la asocio con el clic derecho. Y sin querer salto, tío. Y no quiero saltar. Quiero dar la habilidad esta que ruedas, tío. Vamos con Kalari. O vamos medio. Vamos medio. ¿Quién está en medio? Creo que es el tanque. A este creo que le podemos hacer un hijo, tío. Pues no, nos lo hace él a nosotros. Nos lo hace él a nosotros, tío. Necesito ayuda aquí. Vale. No, tío, no puede ser, tronco. Estoy solo, tío, ya empezamos. Tengo mucho daño, tío, pero si estoy solo, evidentemente no lo aprovecho. 2 puntos tengo, a ver, ¿qué podemos mejorar aquí? 12 de poder. Me gusta, me gusta. Me gusta. ¿Qué se están haciendo estos? Por saberlo yo, más que nada. Poder, 48 de poder. Yo de momento no tengo tanto poder. 24 de poder. De momento no tengo tanto. Vamos de mejora de habilidades. Un puntito más tenemos para el círculo. Pero el círculo es que funciona extraño, tío. Vale. Subo de nivel, subimos el círculo. A ver, a lo mejor nos quitan mucha vida cuando están todos los minions, ¿sabes? Vale. A lo mejor nos quita demasiada vida lo que vienen siendo los minions, tío. Un inhibidor aliado está siendo atacado. Pues muy bien, ¿no? Muy bonito todo. Ya lo sé, ya. ¿Qué quieres que le haga, tío?
Vale, vamos. Necesitamos reagruparnos, tío. Ir juntos, creo yo. Que es la idea. Mi poder crece. Atacar la línea central. Vamos allá. Igualmente tenemos un nivel 6. Estamos subiendo muy poco de nivel. Porque no farmeamos, no estamos en líneas. Evidentemente no estamos siguiendo ningún tipo de meta. Igual, pues, me parece un poco extraño, pero bueno. Oye, pero ¿por qué vas solo a por él? ¿Vale? Ahí estamos, venga. ¿Vale? ¡Perfecto! ¡Les hemos reventado, eh! ¿Me voy? ¿Un poco? ¡No, me han matado! ¡Mira, mira cómo se ha quedado! ¿Muere, muere con los minions? No, se ha quedado en nada. Lástima, los hemos reventado a todos. Ellos estaban todos y nosotros estábamos tres solo. O sea, las últimas que hemos tirado, tío, increíbles, ¿eh? Vamos a mejorar nuestra ulti. Necesitamos reagruparnos y al mismo tiempo pushear. Así que tampoco los voy a culpar por estar pusheando, ¿eh? Así os lo digo. Vale, vamos a subirnos un pelín más de daño. Quiero más daño. Necesito más daño en mi vida, tío. Ya está puesta esta. ¿No? ¿Puedo ponerla otra vez? Pues le ponemos 90 de maná. ¿Qué quieres que te diga? Y 90 de maná. Venga, vamos. Vale, hemos pusheado hasta inhibidores con esto que hemos hecho. O sea, imaginaros. Perfecto. Ahora deberían de retretearse. Anufa, bien, se ha cargado uno, pero ahora muere. Van a morir los dos. Ah, bien, han muerto. Vale, no me gusta esto. Estamos perdiendo muchas líneas ahora mismo, porque están muriendo nuestro equipo, básicamente. Kalari está farmeando. ¿Esto qué es? Oh, esto me lo puedo hacer. ¿Qué es? Mejora de río, aplica daño prolongado al enemigo. Oh, vale. Vamos a ver si podemos gankear a este hombre. Vale, está ralentizado en principio. Ahí está, no se escapa. Perfecto. Se lo hemos tirado todo, pero como... ¡Hostia! Que subo para arriba. ¿Puedo mirar hacia dónde subo? A ver, ahora luego lo pruebo. Porque eso puede molar mucho. Vale. 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 Pueden venir todos los enemigos aquí, pero de nuevo estamos él y yo. O sea, puede ser muy gracioso. A ver. No, no, sube con el terreno. No sube con otra cosa. Vale. Perfecto. Vamos a subirnos esto. Vale, vamos a romper inhibidor nosotros también. Vamos a ver si lo podemos romper. Sí. Esto lo rompemos. Vale, vale, vale. Pero rompemos nosotros el suyo. Espero. Upsa, ¿qué hace esta aquí? Upsa. No, me ha matado. Pues se ha quedado en la mierda, tío. Vale, lo que oís eso tan heavy es que están atacando el núcleo. Están atacando nuestro núcleo. What? ¿Cambiar el modo de cámara? ¿Con la Q? No me deja. Vale, menú de cartas. Yo creo que es momento de quitar esto y buscar más daño, ¿no? A ver. 6 de poder. Nada. Creo que sería esto, ¿no? Hacernos un poco de daño y un poco de vida sería lo mejor. Salud y salud. Bueno, nos metemos un pelín de salud, sí.
Vale. Joder, es que los minions revientan mucho, eh. Vale. Mirad eso, tío. Mirad los minions, chaval. Vale. Vamos a seguir aquí. Vamos a recargar vida. Vamos a subirle un poco la salud a esto. Ahí estamos. Tenemos un inhibidor. Ah, no, nos han quitado otro. Están quitándonos todos los inhibidores y eso no me gusta. Vale. Ahí está. Vale, perfecto. No se ha cargado a nadie, a ninguno de nosotros, así que bien. Es bien. Si peleamos juntos, play together. Vamos a jugar together, tío, porque creo que tenemos más daño que ellos, tío. Creo. O sea, ellos tienen más nivel que nosotros, pero yo creo que nosotros tenemos más daño. Por el set de dioses que tenemos, o algo así, supongo. Vale. Vale. No le he dado a nadie. Creo que solo doy con el círculo exterior. Mira quién viene por ahí. Viene el Revenant este. Vale, está, hay dos, retreat. Vámonos atrás. Date para atrás. Vale. Este hombre está muerto. Por inútil. Está muerto por inútil porque realmente lo sabía que iba a pasar eso yo. Pero bueno. ¿Esto reaparecen? Si vamos muriendo uno a uno, no podemos defender esto. ¿Cómo doy los calls, tío? No sé cómo doy los calls. No. Es que es un botón y luego arrastras. Ayuda, ayuda aquí, ayuda. Help. No, esto no lo puedo defender solo, ¿eh? Bueno. Yo he hecho daño, pero vamos. Es que son inútiles. No sé qué les pasa, tío. Mira, mira, mira. Easy, tío, easy. Bueno, a ver, la partida me ha gustado en sí. Hemos matado bastante, así que me ha gustado. Como equipo no hemos hecho nada, solamente una vez y los hemos ganado. No se han dado cuenta nuestro equipo, parece que no sabía jugar, sabían jugar menos que yo. Nada, chicos, la verdad que el juego me parece que ha cambiado mucho y a mejor. Me parece una buena idea esto de la mejora de velocidad. Vamos a continuar, ¿vale? La mejora de velocidad que le han puesto. Ahora es más rápido todo. Me parece mucho mejor el escalado de daño que le han puesto a cada héroe, que ahora es más alto. Me parece mucho mejor los turbos estos que hay al principio de base, que te empujan al principio de en el early mid game, ¿vale? Y en sí me parece un juego de literalmente de un 8. De un 8, me parece un juego de 8, tío. Por todo. Por gráficamente me parece de 10, eso sí. Jugablemente me parece un 9. De momento en modo de interfaz, lo de las cartas, le pondría un 6. Porque no me termina de convencer mucho cómo está presentado, quiero decir. El tema de las cartas sí que me gusta. El modo de mecánicas, un 7 probablemente. Un 7, un 8, muy bien, también. Entonces yo creo que nota final así media, un 8... Sí, un 8 diría yo. De momento, y seguimos en una beta, esto es una beta. O sea, sí, chicos, esto es una beta. Y nada, chavales, si queréis ver más este vídeo en el canal, os pediría que le dieseis like y que difusieseis el vídeo, si podéis. Y seguidme en Twitter, que no cuesta. Así que nada, chavales, dale like, favorito, suscribiros al canal, lo compartís con vuestros amigos. Y hasta la próxima.